Bueno, en realidad usted no le ha respondido a nada de lo que ha preguntado Andrés Gil, ¿no? Que le preguntaba si Vox quiere. Eso es lo que a usted le gusta decir cada vez que viene aquí alguien que a usted no le cae bien. Usted lo ha respondido. Bueno. Discúlpeme, caballero, es que estoy haciéndole la pregunta yo. Andrés Gil le preguntó si Vox quiere emular a Trump en España y si a usted le parece bien ese asalto al Capitolio. Yo le reitero la pregunta y también le añado si cree que en España hay elecciones libres, si cree que el sistema funciona en lo electoral y si en el caso de que en algún momento pues su formación política crea lo contrario, animará a sus seguidores, por ejemplo, a entrar en el Congreso de los Diputados o a subvertir el resultado de esas elecciones si ustedes no lo consideran democrático. Mire, es que para empezar no acepto la premisa de su pregunta y la premisa de que esa pregunta también es la que la anterior porque no lo es. Pero para contestarle muy directamente, mire, en España, ¿sabe usted quién es el que ha intentado saltar las instituciones? Los separatistas en Cataluña, los podemitas en el Congreso, Susana Díaz en el Congreso, en el Parlamento de Andalucía. Estos son por ahora los únicos tres que han intentado rodear el Congreso, rodear el Parlamento o rodear el Parlamento andaluz en los momentos en los que los resultados no han sido los que ellos esperaban. No hablo ya de la alerta antifascista que sacó a las hordas a la calle a quemar contenedores, a quemar locales y a generar grandes desórdenes públicos. La única diferencia es que en España, sí, bueno, pues si no importa que contesto lo que yo quiera, no lo que usted quiera. La única diferencia es que en España las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado han sabido rodear, han sabido defender esos parlamentos con gran éxito. Respecto a Vox, si nos gustaría obtener los mismos resultados que Trump en Estados Unidos, no le quepa duda, me encantaría ser el partido que cuando gobierne genere semejante cantidad de empleo, que consiga reindustrializar España, que consiga acabar con el consenso progre, que defienda la familia, que defienda los valores. Naturalmente que esas son las cosas que nos gustaría hacer y que cuando lleguemos las haremos para gran éxito de España. Bueno, tampoco le ha contestado Daniel Besteiro, ¿eh, señor Espinosa de los Monteros? ¿Pero bueno, qué es lo que no le he contestado? ¿Qué más quiere que le diga? Ah, bueno, perdone, para que no se me olvide. Respecto a esa insinuación que le gusta hacer a todos progres, el señor Besteiro, como gran ejemplo sobre el asalto al Congreso, mire, el señor Abascal condenó, como es absolutamente natural, el asalto al Congreso, como lo hemos condenado siempre aquí también. Asaltar las instituciones es absolutamente inadmisible. Lo fue en el Parlamento de Cataluña, lo fue cuando se intentó rodear el Congreso, lo fue cuando se intentó, con muy poco éxito, de Susana Díaz, rodear el Parlamento andaluz, y por supuesto que lo es cuando uno asalta una institución como el Capitolio, que es el Congreso, y en este caso Congreso y Senado conjuntamente de los Estados Unidos. No hay ninguna duda. La única duda es gente como usted, que intenta atribuirnos cosas que nosotros nunca hemos dicho, pero bueno, usted siga con sus insinuaciones y nosotros seguiremos creciendo. Bueno, gracias, señor Espinosa de los Monteros, por habernos atendido esta mañana. Un placer. Nos vemos. Que yo venía con buenas intenciones. Señora Mónica, muy buen año. Gracias. Hasta luego. Perfecto.